Sumate a la mayoría con Zambrano. Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Gracias por los mensajes que nos hacen llegar. Justamente a propósito de la Expo Activa Nacional, ustedes pueden entrar a la página web de la Rural de Soriano y allí están todos los datos. Si no, dejo el teléfono de la producción también para comunicarse con nosotros y les informamos lo que está sucediendo en esta edición número 27. Como ustedes pueden ver, dice del 12 al 16 de marzo de 2024, la Expo Activa Nacional, Expo Activa que se suspendió en esa semana por los hechos acaecidos, por las inclemencias del tiempo, por esta industria del cielo abierto que tanto le ha perjudicado justamente durante esa semana, viento, lluvia y demás. Pero la Asociación Rural de Soriano siguió con la motivación y la iniciativa de correrla una semana. Y eso es lo que estamos viviendo aquí en esta edición. Seguimos disfrutando con nuestro compañero Mauricio Larrey. Continuamos recorriendo Expo Activa, nos vinimos hasta el stand de Melassi, estamos con Martín. Martín, gracias por recibirnos. Bueno, buen comienzo de Expo y ¿cuáles son las expectativas? Bueno, nosotros siempre que venimos a las exposiciones las expectativas son siempre altas. Yo siempre digo, no es tanto la idea de concretar nuevos negocios, sino que es juntarnos a hablar y charlar con los productores que hoy ya han adquirido una de nuestras máquinas, de los tractores Europar, porque son ellos los que en definitiva nos ayudan a progresar y a mejorar. Son ellos los que nos dicen cómo estamos con el servicio postventa, cómo nos van con los repuestos. Y en esta oportunidad, sin duda, que hemos traído algunos nuevos modelos, no solamente de tractores, sino también estamos con alguna cosechadora que llama mucho la atención por su porte, pero es una cosechadora que la verdad que para todo lo que son cultivos de ensayo es ideal por su capacidad de trilla, que obviamente en China es una cosechadora que más usual por el ancho de corte, no tanto en Uruguay porque acá las máquinas son un poco más grandes. Pero estamos contentos, creo que la gente va a venir, va a acompañar, somos conscientes que está un poco húmedo, está un poco barroso, eso quiere decir que la gente debería prever de venir con botas para evitar obviamente ensuciarse un poco, pero está muy linda la Expo y siempre hemos confiado en la Asociación Rural de Soriano, que han dado todo, han dejado todo, pese que se nos voló, la mitad de las carpas se volaron, pero acá estábamos, de buen ánimo para que la gente venga y disfrute esta gran feria. ¿Qué importancia tiene para Melassi la Expo Activa y cómo ha venido creciendo el negocio de ustedes después de la presencia acá? Esa es una buena pregunta. Mira, creo que estamos en la exposición 27, nosotros es la 24 que venimos. Así que la importancia ha sido siempre muchísimo. No solamente porque somos locatarios, sino que creo que a la hora de exhibir un producto, siempre es bueno estar en este tipo de exposiciones, ¿no? Porque uno puede comparar, en un solo lugar puede comparar las máquinas a comprar, puede la calidad, el precio, la atención, los repuestos. Y yo creo que debe ser la opinión generalizada de los otros proveedores. Por eso que para nosotros estar en una exposición de estas características siempre ha sido esencial. ¿Con qué se va a encontrar el visitante cuando venga al stand de Melassi? Bueno, tenemos algunos modelos nuevos, series nuevas, con chasis nuevos, con cabinas nuevas. Especialmente queremos resaltar el tractor de 85 HP Turbo Intercooler. Es un modelito que está muy, muy bien logrado. Y bueno, y estamos con un precio de lanzamiento de $28,000, que creo que bueno, es un precio que hay que aprovecharlo, y hay que aprovecharlo en la expectativa. ¿Cuáles son los planes de negocio? Bueno, nosotros tenemos financiaciones propias, tenemos financiaciones a través de todos los bancos. Hay que recordar también que hay algunos planes especiales para las familias vinculadas a la granja, que tienen 4 o 5 años de gracia, más un año de gracia, y eso hace que sea dinamizado bastante el mercado también. ¿Dónde está ubicado Melassi en la Expo Activa y dónde está fuera de la Expo? Bueno, en la Expo Activa estamos bien enfrente a la carpa de conferencia, es decir, pagando la boletería a mano derecha, al fondo, no hay como errarle, y estamos en Montevideo, en José Valle y Ordóñez y propios, y en Mercedes, frente a Mercedes en Ruta 2. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Todo avanza, todo rueda. Te invitamos al evento que une a todo un país. A Expo Activa Nacional llega el productor, el empresario, el hombre de campo y toda su familia. Disfruta de lo último en tecnología, charlas, gastronomía y de los mejores espectáculos. Ballet Folclórico del Sodre, Gonzalo Jaime, Lucas Sugo, Matías Valdés, Levantando Polvadera. Del 19 al 23 de marzo en Soriano, nos encontramos en Expo Activa, la fiesta del campo. ¡Te esperamos! Expo Activa Nacional.
importante presencia una vez más de Harwich en esta expo activa aquí en el departamento de Soriano, y estamos con el ingeniero Carlos Harwich. Bueno, para hablar, Carlos, de la importancia que tiene para Harwich una vez más estar presente en la expo. Bueno, sin duda que para nosotros Expo Activa es una oportunidad espectacular para mostrar nuestro producto, así que como siempre estamos apostando fuerte en nuestra empresa para estar acá. Y bueno, le agradecemos a la gente de Expo Activa que con muchas dificultades ha sabido lidiar con las inclemencias del tiempo, etcétera, y bueno, y se hace posible que esto sea un gran evento otra vez, ¿no? ¿Qué novedades tiene Harwich este año en Expo Activa? Bueno, tenemos unas cuantas novedades. Tenemos una sembradora de ensayos para verano, que bueno, esa máquina no está aquí en nuestro stand, pero es una novedad, que un producto que sacamos justamente por primera vez para la última zafra de verano. Si bien nosotros hace años fabricamos sembradoras de ensayos, esa máquina es un nuevo modelo con muchas mejoras, con de tres puntos, a diferencia de las máquinas autopropulsadas que hacíamos, que son una muy buena opción, pero bueno, por ahí el equipo de tres puntos es más fácil de... los equipos autopropulsados tienen la ventaja de ser mucho más fácil para trasladar, pero el equipo de tres puntos es mucho más sencillo, un poco más económico y más sencillo de adaptar a cualquier tractor. También acá estamos ya presentando por segunda vez nuestra línea de rastras pesadas, los cinceles, nuevos modelos de acoplados volcadores, acoplados forrajeros volcador. También estamos presentando aquí en nuestra línea de cisternas para combustible varias novedades. En particular, acá atrás nuestro tenemos la cisterna, cisternas de para combustible estacionarias, que bueno, en el caso de ser estacionarias ya cuentan con la batea antiderrame, que es reglamentario para evitar cualquier derrame que se corre el riesgo de contaminar. Entonces en este caso ya el equipo cuenta con la batea antiderrame. Y después, bueno, varios opcionales, que en toda nuestra línea de cisternas nosotros tenemos varias opciones de bombas 12 voltios, 24 voltios, 220, motobombas. Hoy en día estamos montando en nuestras cisternas motobombas que permiten un gran caudal, surtir, por ejemplo, otra cisterna o maquinaria muy grande, y bueno, que con una motobomba se permite un flujo mucho más grande y hacer esa operación mucho más rápido, ¿no? Fíjate que una cosechadora que tiene un tanque de a veces de más de 1000 litros de combustible, llenar ese tanque de combustible con una bomba tradicional lleva más de media hora, y bueno, con una motobomba probablemente ese tiempo se baje a menos de 10 minutos, ¿no? Entonces el tiempo perdido de las máquinas, no solamente de las máquinas, sino de la gente que opera, que es un costo siempre importante también, con la motobomba permite optimizar mucho más ese tiempo de máquinas caras y de la gente, que es un recurso muchas veces escaso, ¿no? ¿Con qué planes de negocio se va a encontrar el visitante en el stand de Harwich? Bueno, este año venimos con varios planes de financiación a través de bancos. Por ahí tenemos una línea a través de Santander, a través de Itaú, que pueden consultar detalles acá con nuestros vendedores. Pero bueno, básicamente tenemos algún plan con tasa cero y planes en varios años, dependiendo de los valores de las máquinas. Hay varios planes para la financiación. ¿Fuera de la expo dónde está ubicado Harwich? Bueno, nuestra fábrica es en Yung. Estamos sobre Ruta 3, a pocos metros de la planta urbana. Ahí también los esperamos. Siempre es bienvenido la gente, incluso quien quiera conocer nuestra fábrica, nuestras instalaciones, los invitamos, siempre serán bienvenidos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Te esperamos. Expo Activa.